Muy buenas, youtuber en general, amantes de los videojuegos clásicos en particular. Soy José Antonio Correoso y os quiero pedir perdón porque esta semana os traigo, bueno, más que vamos a decir lo que es malo, vamos a decir lo que es peculiar, porque viene de la Rusia comunista. Este clásico del año 1988 de la compañía Terminal, el, a ver si lo digo bien, Konek Gorburok, un juego que conocí gracias a Néstor Acebo, bueno, realmente al conglomerado de altos mandatarios rusos que se trajo a la sección de con 5 rublos, y que dejó pendientes dos partidas, y que con las partidas por ahora de este juego y de otro que ya subiré más adelante, pues reivindicar que cumpla los dos juegos que prometió, que en teoría iban a ser unas poquitas semanas y ya lleva 200 episodios. Y son dos juegos que al subir el Tetris, cuando subí el Tetris Plus, hará un par de semanas o tres, dije, ostras, yo recuerdo que Néstor subió algunos juegos que eran rusos, ¿vale? Igual que estaba, claro, este, el Tetris originalmente, el juego ruso de Alexei Pachinov, creo que se llama, no sé si debo bien el apellido. Y decidí traer este juego, que como veis, en los años que estamos, vais a ver que tiene transiciones a películas de transición, que tiene unas músicas epiquísimas, un movimiento perfecto. Y vamos, resumiendo, que esto es un juego, esto es calidad, esto os traigo mierda de la buena, pero mierda de la buena. Y comentar que el juego tiene un mando de cuatro direcciones y dos botones, aunque yo creo que se usa uno solo. Y que el juego, pues, aún es más fácil de terminar que como lo terminó Néstor. Y como lo terminé yo, mirando el History de Mame, hay unas ciertas peculiaridades, porque pulsando el botón, lo que sería por defecto en el Mame, el F2, que es el botón test, da las pantallas automáticamente por pasadas, ¿vale? Lo he estado probando y es verdad, no sabía si hacer un vídeo especial pequeñito, de no un bonus, sino meter esos vídeos que hago yo en el misceláneo de cosas raras, pero realmente el juego es tan bueno que no quiero que digan que voy a empezar a subir suscriptores como la espuma gracias a este juego. Entonces he decidido que os lo explicaré un poquito con el a la medida que va pasando el juego. Y eso, pues, en cuanto empiece lo que es el juego, me voy a dedicar simplemente a explicar cómo se pasa pantalla a pantalla. No parpadeéis, que os lo perderéis. El juego es muy corto, pero es muy intenso, es muy dinámico, es muy bueno. Decir que tenemos el mando de cuatro direcciones y dos botones, aunque realmente yo uso uno, no sé el otro ni para qué sirve, creo que no sirve para nada, ¿vale? O sea, tiene la, digamos que el juego tiene dos botones, pero solo funciona uno, que yo sepa. Entonces nos desplazaremos a izquierda y a derecha con el joystick, si pulsamos arriba saltaremos y si pulsamos abajo nos acacharemos. Y con el botón 2, con el botón 1 daremos un porrazo, porque nosotros vamos a ir montados con este imponente corcel que veis ahora, que nos salimos por la pantalla por la derecha. Aquí pone que va a empezar la partida, porque como el juego, cuando le metes el crédito automáticamente empieza. Aquí tenéis la primera escena cinemática que no me salía antes, y aquí vamos a empezar. Nos desplazamos a la derecha y cuando llegamos donde está la piedra, hacia arriba y le damos un botón de salto. Y seguimos. Vale, arriba veréis que hay unos cuadros, ¿vale? En el History de Mame dice que la pantalla 15 no existe, está como programada en el Cube, pero no existe. Y aquí, como veis, damos un salto y cuando llegamos a la piedra, aquí nos ponemos aquí. Aquí voy a perder una vida por capullo, por cagaprisas a la hora de saltar, salto demasiado pronto. Pero realmente damos un salto y donde nos quedamos, cuando vemos que está a punto de llegar al río, saltamos encima. Y cuando está a punto de llegar al otro lado, ¿veis? Saltamos, ya está. Aquí hay que esquivar las manzanas. Lo mejor es ponerse delante de ellas y esquivarlas con un salto cuando recién hayan caído. ¿Vale?
Y aquí otra de las peculiaridades que tiene el juego, yo lo voy a hacer de una manera, lo hago tal cual aprendí de la partida de Néstor. Damos un salto y cogemos esa cosa rara que está colgando ahí, porrazo, y empezamos a ir hacia la derecha. Bien, si aquí nos pusiéramos ir hacia la izquierda y retrocediéramos hacia atrás, también nos dan la pantalla por pasada. No es necesario llegar a la punta de la derecha como lo hago yo, sino que saliendo por la izquierda también funciona, ¿vale? Por si algún día alguien se lo quiere pasar, es más fácil matar a dos perros saliendo por detrás que no matar a cinco o seis siguiendo por delante. Bien, seguimos. Aquí yo lo que hago es avanzar y paro en seco aquí, ¿veis? Cuando está a punto de llegar al pájaro donde yo estoy, paro en seco, el pájaro suelta esos truños que parecen meteoritos delante de nosotros y luego uno por detrás, ¿lo veis? Aquí es lo mismo, pero que hay unas setas que parece que las vayamos recogiendo, pero ni me agacho ni nada, no hace falta, simplemente pasando por encima. Pero es lo mismo, dejar que pegue el cagarrotazo y continuar. ¿Veis? Paro, echo el cagarrotazo y en cuanto va a echar el que va detrás de mí, muevo. Bien, aquí me pongo en el borde, no demasiado si me voy a caer, y cuando esos chorros bajan, están en subida y bajan, igual da que sea rápida que lenta, lo hago. ¿Por qué me pongo en la punta? Porque así no tengo que hacer nada más que saltar hacia arriba. Ya está, no hay que hacer nada más. Y aquí, tres saltos, le damos un porrazo, cogemos el carro y nos vamos. Perdón. Debería haberme traído vodka en vez de Coca-Cola hoy. Bien, última de las zonas. Ahora hay que salvar a una chica. Y aquí, un salto que me hago de gratis. Y aquí hay que esquivar tanto por arriba como por abajo. Si vienen por abajo, damos un salto. Si vienen por arriba, nos agachamos. Esto para mí es uno de los puntos negros del juego. Porque aquí, cuando estamos muy cerca, es prácticamente casi suerte, o sea, el salto lo he dado sin ver que disparaba por abajo. Bien, aquí nos ponemos en la primera lanza, saltamos, subimos a la plataforma, aquí nos agachamos para esquivar al pájaro, saltamos la rueda y nos volvemos a agachar que sale otro pájaro. Y ahora ya con un salto subimos a la plataforma, bajamos y nos vamos para la derecha. Bien, aquí vamos a hacer el mismo truco que es de Carlos da Costa. Nos subimos a la plataforma y automáticamente empezamos a pulsar hacia abajo. Y como veis, el muñeco se va saliendo hacia atrás. ¿Veis? No lo hagáis cuando estéis en el suelo porque os matan la vida. O sea, no salgáis de la pantalla cuando estéis en el nivel inferior y ya está. Aquí subimos rápidamente, nos metemos y saldremos por arriba o por abajo. Néstor salió por abajo, pero yo salgo por arriba. Y ahora es simplemente acachados esquivar el pájaro cuando pase. Y seguimos. Poco a poco, poco a poco. Si hubiésemos ido por abajo, subiríamos una plataforma y luego tendríamos que bajar. La otra plataforma nos vendría a buscar. Y ahora lo voy a hacer mal, la segunda me sale perfecto. Esperamos un poco que pase la primera llama. Y ahora nos tenemos que poner en el marco derecho de esa ventana. Ahí, nos agachamos. Y ahora tenía que haber dado dos saltos, pero me puse a caminar. Porque como el control es tan bueno, es tan perfecto, en vez de saltar, se puso a caminar. Y ahora sí que lo hago bien. Me espero un poco, me agacho. En un salto me pongo ya prácticamente en la puerta, me pongo en el mismo sitio, ¿veis? En el marco derecho. Un salto, dos saltos y me vuelvo a agachar. A cara perro. Y ya cuando pase la llama, le damos un porrazo. Me espero. Y cuando el enanito esté en la parte de abajo y empieza a subir, ¿veis? Subo y me agacho. Como veis, no lo hago tan apurado. Aquí me acerco, pillamos la plataforma. Nos esperamos a que cuando lleguemos a la plataforma del chorrito, el chorrito acabe de dar un saltito y ya está. Juego terminado. Como veis, acaba de caer, y ahora ya hablando en serio, la puñetera mierda, porque es una puñetera mierda, pero tenía ganas de terminarlos porque se me ocurrió curiosear con los juegos estos de con 5 rublos. Tengo solamente dos juegos terminados, pero quiero reivindicar que quiero que Néstor suba los otros dos de con 5 rublos que le quedan. Este clásico de cáncer terminal del año 1988, el Kone Gorbunok. Y que, como he dicho, pues quisiera que reivindicar que Néstor suba las dos partidas que nos debe a los aficionados. Y nada, pues comentar cómo el juego. Pues el juego, sinceramente, porque es un arcade, porque está en el MAME y porque es en color, pero por la música que tiene y por los movimientos que tienen los personajes y los gráficos, me recuerda a una Game & Watch. No sé por qué, la manera de moverse y esto me recuerda muchísimo a una Game & Watch, porque digamos que solo haces eso y encima cada paso que da empieza tiki 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 tiki. Los que habéis tenido una Game & Watch, cuando os pongáis a jugar a ellos, yo no sé por qué a mí me recuerda mucho una Game & Watch. Una Game & Watch en color. No lo sé. No me digáis por qué. Pero así que, gente, yo estoy ya fundido en negro. Yo sin más me despido.
Pediros disculpas, bueno, pediros disculpas no, porque supongo que os habréis descojonado un rato viendo la vida de juego que es. Y bueno, gente, sin más ya. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Un gran abrazo y nos vemos la semana que viene.